Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a StarCraft 2. He subido un 10% más el volumen, porque me he dado cuenta que en vídeos anteriores estaba el volumen muy flojito. Y bueno, lo he subido es un 10-12% más o menos el volumen general. Y nada, en el vídeo anterior quedó pendiente viajar. Se nos ha colado una nave Protoss, parece, ¿no? Nos ha seguido. Ceratul. Ceratul, si os acordáis del episodio 1 en Wings of Liberty, el presencia el principio del fin con lo híbrido y todo. Entonces, la única que puede pararlo es Kerrigan. Kerrigan, pero en forma Zerg, en modo chetada. Modo humana, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, Char antes se quedaba abajo. Entonces, vamos a hacer primero las de Char. Vale, vamos un poquito por orden lógico, ¿no? Podríamos saltar a Zerus, pero antes vamos a Char. Char es desde hace mucho el hogar de la colmena principal del enjambre en el sector Coprulu. Las facciones Terran y Zerg pugnan por el control del planeta. Para reunir al enjambre, deberás reconquistar Char. Tu primera oponente será la madre de la prole renegada Zagara. No te entregará su prole sin presentarte batalla. Claro, me acuerdo de esta. Esta luchaba en una especie de cueva o algo así. Vamos a verlo, a ver si me acuerdo. Zagara luego está chetada, creo, ¿eh? Luego se hace, bueno, aliada entre comillas. Bueno, aliada, se sube a la nave. Aquí al Leviatán. Los escenarios molan mucho. Recinto de Warfield, es verdad, tío. A ver si os acordáis, en el Wings of Liberty atacamos Char también con los Terran, que va Raynor, su tripulación y todo eso también. Así que nada, vamos a ver la misión. Una de tus madres de la prole, Zagara, se niega a aceptar que eres la reina de espadas. Antes de reclamar Char a los Terran, tendrás que conseguir que su prole vuelva al redil. Claro, a Zagara se hay que pegarle el guantazo con la mano abierta. Para que espabile, chaval, para que espabile. La prole de Zagara está reunida en los pantanos ácidos de Char, donde almacenaste millones de huevos para el futuro. Por la ubicación de la colmena, parece que Zagara pretende reunir todos los huevos que pueda. Y
Intenta crear un ejército. Pero ¿cómo eclosionará los huevos? Puede usar una charca de gestación para darles vida. He ubicado nuestra colmena cerca de una de esas charcas. Pues reuniré huevos para crear un ejército y acabar con Zagara. Not bad. Buena idea, ¿no? ¿Socio? Esto es criadero. Vamos a mutar a guarida enseguida. Porque salen más... más larvas y eso también. Necesitamos más mineral. Más mineral. Que lo sé yo, lo sé yo. ¿Quién te ha preguntado? Tú no eres la reina de espadas. No eres más que una débil y patética Terran. Abandona Char mientras puedas. Estos huevos del enjambre me pertenecen. No tenemos tiempo. Este mundo es mío. Este nido tiene algo diferente. Este nido de Pestelin está listo para eclosionar. Zagara ha llamado la atención de varios Pestelin salvajes. La están atacando. Zagara ha huido por un túnel profundo hasta su base para recuperarse, pero volverá. El Pestelin está chulo. Muy útiles evolucionan de Zerglin. Cualquier Zerglin puede mutar en Pestelin. Ahora puedo atacar un poquito. Es que el Pestelin, tío, nunca me ha gustado el Pestelin a mí. Nunca, tío. Pero bueno, solo con que arriba puedo coger huevos. Siento los huevos sin eclosionar. Debo hacerme con ellos antes que Zagara. El enjambre está. Hay más huevos cerca. Mundo es mío. El enjambre. Venga, dilo. Voy a recoger estos huevicos de aquí. Pim pam pum. Vamos adelante. Coño, un centro de mando infectado. Hemos encontrado varias estructuras Terran infestadas cerca. Los Tersalvajes parecen interesados. Las destruiré si tengo ocasión. No puedes detenerme. ¿Y ahora? ¿Quién te ha preguntado? Hemos destruido una de las estructuras Terran infestadas. Queda una. El enjambre no descansa. Bueno, hemos hecho aquí bastante, la verdad. Vamos a sacar más Zerling. Salen instantáneos. Y 3 de cada huevo. Ah, oh, qué bonito que son. Vale. Tengo que espabilar un poquito porque estoy siendo un poco zángano. Y viene a atacarme esta ya. Centro de mando infectado. Ah, mira, sí viene a atacarme. En 1v1 yo creo que me la hago. Con que riga. Pero bueno. A ver, ¿qué cuesta hacer un Pestelin? Hago un par de ellos. Las estampo contra la Zagara. Ah, ella también coge huevos de ahí. Ah, qué cabrona. Eso me los he dejado yo. Perra, a por ella. Vamos a hacer una madre de la prole de estas. Alerta. Una oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. ¿Quién te ha preguntado? El enjambre está. Pagarás por esto. ¿Qué viene una oleada de Zerlings? ¿En serio? Nada. Que vengan, ¿no? Más gustico que nada. Aquí estoy esperando. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? Tus extractores necesitan 3 zánganos para recolectar vespeno con la máxima eficiencia. Me lo va a recolectar toda la partida, ¿cierto? Si no te van a tomar por culo. Espérate, aquí hay... aquí hay otra base, ¿eh? Vamos a un vistazo. Superamos se mutaba al instante también, cierto. Qué rico, papu. Y daba más suministro. ¿Qué ocurre ahora? Nada se interpone en mi camino. Vamos adelante. Habla rápido. Ataca con rayos ya, la puta que arregante. No tenemos tiempo. Aquí tenemos una mini base. El enjambre no descansa. Vale. Este es mío. Vamos, sí. El enjambre no descansa. Acabemos con esto. Pestelin me lo dan gratis. Adelante.
Y yo qué sé. Vamos a ir jugando con estos también. Quería la única que puede recoger los huevos. Hola. Hay otro desinfectado. ¿Poco? Venga, dilo. Adelante. Es que este lleva tres huevos. Este me renta a mí cogerlo. Habla rápido. Tenemos la mitad. Mira, aquí tú te hinchas ahora, loca. Este mundo es mío. Recibo más huevos. Cerca. No creas que encontrar esos patéticos nidos de Pestelin te va a salvar. No, en verdad le va a ayudar un montón. Sinceramente. Ahí tenemos las charcas de los huevos. Y luego atacaremos a Zagara, a su base, con todos los huevos ahí acumulados. Posiblemente pase algo así, ¿eh? Me lo imagino. Esto es crazy. La tía. Vamos a atacarla ya. Bueno, no la dejamos respirar. El enjambre no descansa. Ha recogido dos huevicos. Tenemos tiempo. Las colmenas están siendo atacadas. Es para defender. Estos Celis son los mejores, tío. Me ha pillado justo fuera. ¿Quién te ha preguntado? ¿Sí? Puta, me dice quién me ha preguntado, dice. El enjambre está. Tienes miedo. Vamos a por estas dos cositas. Y luego que vuelva hacia aquí. Puedes programar órdenes, ¿vale? Bueno, nada, esto por aquí. Bueno, superamos, qué gusto. Basta. Mientras tú robabas huevos, yo he ido creando tropas. Permíteme recordarte cómo luchan los Zerg. Me ha reído en toda tu cara. Alerta. Una gran oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. Deberíamos defendernos con todas las fuerzas disponibles. Unos pocos más. Me faltan 9 huevos. Vamos a romper esto. Tienes mi atención. Pero esto es una mierda, tú. Adelante. Venga, dilo. Una gran oleada de mierda. He regresado y ahora pagarás. Te lo voy a explicar un momentico. Vamos a ver por dónde se puede llegar antes. Este mundo es mío. Vale. El enjambre no descansa. Antes de recoger los huevos, vamos a intentar romper el centro de mando. Habla rápido. Ya está. A ver los 100 huevos de lo que sale de ahí. Tengo huevos suficientes. Abazur, infunde la charca de gestación. Que eclosionen los huevos. Sencillo. Solución catalítica igual a eclosión acelerada. Ejército listo en instantes. Y ahora, Zagara se arrepentirá de haberme desafiado. A esto de Pestrin y Zerling, tío. Hostia, qué puta fumada, tú. Estoy en la base de Zagara. Vamos. Venga, dilo. Este mundo es mío. Y Zagara se vuelve a defender. Ya no quiere huevo. Madre mía. Nuestras tropas están siendo atacadas. Y
Da igual, puedo seguir mandando de forma casi infinita. Mira, 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 mapa, cómo viene sin parar. Nos enfrentamos al enemigo en combate. Adelante. No tenemos tiempo. El enjambre está en vivo. Dios, los Petering como explotan a la vez, tío. Qué escandalosos que son. Habla rápido. Nuestras tropas están siendo atacadas. Tienes mi atención. ¿Quién te ha preguntado? Ya está, humilladísima. Matadla. Solo cumplía tus órdenes, mi reina. Esperad. ¿Yo te ordené rebelarte contra mí? Querías que tus madres de la prole luchasen y conquistasen, que los Zerg siguieran a una voluntad fuerte. Tu voluntad es la más fuerte y te serviré. Te permitiré vivir, Zagara. Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan. Eres mi reino. Zagara está aquí para cumplir tu voluntad. Dime, Zagara, ¿qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta agreste. Pero el único camino para llegar a ella es atravesar la trinchera de huesos. Ten cuidado, los Terran inundaron nuestros túneles con lava. Estaremos expuestos en la superficie hasta llegar a la meseta. Eso no me preocupa. Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta. ¿Y qué ocurrió con el artefacto Selnaga? ¿Sigue en poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char. No supone ninguna amenaza. Se lo llevan, sí. Vale, pues nada. Fosa de evolución. ¿Tenemos misión de evolución? Ah, no. Tengo la mejorita para el Pestling. Una mutuación. ¿Qué tenemos con el Pestling? No lo suelo usar mucho, pero bueno. Tendrá que tener una ventaja. 100% de daño de ataque de base. El daño esparcido no cambia. Va, se quita más de explosión al objetivo principal. Hostias, pues mucho 100, ¿eh? 100%, que diga, el doble. Radio de explosión aumenta en un 50. Oh, eso está guapo, ¿eh? Oh. Además de infligir daño, la explosión del Pestling también sanará a las unidades y estructura mitrona cercana. Que me encantan las cositas de utilidad, tío. Me encanta. El tema de regenerar. Realmente el Zerg se regenera bastante bien. Explosión o daño principal, tío. Lo que es el. Subir lo que es el rango de explosión. Me convence un poquito más, ¿vale? Vale, venga, Ana, vamos a la misión. Para llegar a la meseta agreste, hay que conducir al enjambre por la trinchera de huesos. Los Terran utilizarán todo su arsenal contra nosotros. Aquí está el Warfield, creo. A ver, Kerrigan, ¿ha subido nivel o algo? Uy. Pero bueno. Más 6 de daño. Hostias. Vale. A ver, que se cuentan. La trinchera de huesos es el único acceso a la fortaleza Terran. Son huesos, pero Zerg, ¿no? Una vez intenté dirigir a mi prole por aquí. Los Terran surgieron de los cielos con sus cruceros de batalla clase Gorgona. Nos bombardearon una y otra vez. Mi prole sangró y murió junto con nuestras esperanzas de expulsar a los Terran de Char. Entonces... Espera, esos son nidos de hostigadores. Podrían derribar una gorgona. Hay que despertarlos. Mi reina, deberíamos cargar por la trinchera, no perder el tiempo con las gorgonas.
Si sorprendemos a los Terran, cruzaremos con una cantidad razonable de bajas. Y si fallamos, el enjambre muere. Debes actuar con perspectiva, Zagara. Estrategia, cálculo, astucia. Utilizaremos este tumor de biomateria para engendrar otro cerca del nido. Cuando despierte, la gorgona de Warfield estará acabada. Claro. Pero esto es de decisión. Puedo elegir por dónde voy. No me acuerdo, tío. Mi reina, el general Warfield ha enviado una gorgona. Se dirige a nuestra colmena. Esa nave es enorme. Warfield no podrá sobrevolar la trinchera con dos a la vez. Con una le basta. Con una le basta, ¿no? Rápido. Llevad la biomateria hasta los nidos para colocar un tumor al lado. Claro. Hemos colocado un tumor de biomateria junto al primer nido. Despierta. Aniquila la gorgona. ¿Te hay soldado ahí? Del fin Warfield. El nido de hostigadores gastó toda su energía para derribar la gorgona. Tenemos más. Colocad un tumor cerca del siguiente. Rápido. Claro, pero puedo tardar un poquito, en verdad. Tendría que haber tardado un poco más antes de tal. ¿Qué ocurre ahora? Vale, a ver, los Pestelin, tío. O sea que. Este mundo es mío. Bueno, vamos a gastar los que más da. Vamos, adelante. He descubierto esencia utilizable en biomasa C, secuencias valiosas. Recuperar a la fuerte reina de espadas. El enjambre está muerto. Y luego mete bastantes hostias la que regan, ¿eh? Pasaste en hostias, sí. Tío. Riquísimo. Poquito a poco. Las tropas están siendo atacadas. ¡Poned otra gorgona en el aire! Venga, dilo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién te ha preguntado? Va, tienes mi atención. Acabemos. El enjambre está. Esta unidad es neutral, no hacía nada, pero la mata por si acaso. Adelante. Vale, vamos a ir examinando un poquito esto. Zánganos a tope. Podemos hacer base secundaria en algún sitio. Aquí abajo, quizá. Venga, dilo. Vamos a darnos tiempo, ¿vale? Que la gorgona se acerque un poquito más. ¿Quién te ha preguntado? ¿Sí? Hola, ¿tú qué haces? El enjambre. ¿Qué ocurre ahora? Tienes mi atención. Ah, vale. Gracias. No sabía esto. Esto es una base, tío. Vamos adelante. Una base del cabronazo este, tú. El enjambre está hambriento. Habla rápido. El enjambre, tienes mi atención. Las colmenas están siendo atacadas. No tenemos. Cojones. Take it easy. Ahora tenemos este tipo de Zerling. Vale, la gorgona cuando vaya por la mitad más o menos. ¿Qué ocurre ahora? Atacaremos. Acabemos con esto. El enjambre no descansa. Entiendo. Adelante. Nos atacan por. Nos pueden atacar por debajo también. Los extractores necesitan tres zánganos para recolectar vespeno con la máxima eficiencia. Ya, tío, ya lo sé. Vamos a ir matando ya a este que está por aquí. A ver qué daño tiene. Batería de láseres AT. Uso de batalla gorgona. Buque insignia del dominio. Venga, dilo. Son nombres intimidan, en verdad. Venga, vamos a ir dándole ya. Tienes mi atención. Vale. Dos menos. Vamos a crear una cría de estas, tío. Una madre de estas de las Brawl o algo de eso. Traed una gorgona, aplastemos a Kerrigan. Coño.
Pues si ya lo haces al instante la siguiente, cabrones. ¿Quién te habla rápido? ¡Desplegad cápsulas! Los aviones son anti... Nuestras tropas están siendo atacadas. Gracias, anti todo. Reina. Hay más cerdos y prole enterrados entre los muertos. Te quiero en el frente para engendrar tumores de biomateria. Lo comprendo. Cuantos más tumores haya, más rápido se extenderá la biomateria. Cierto, eso no me acordaba yo. No sé cuántas le quedará, pero vamos. ¿Quién te ha preguntado? Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Desplegad otra gorgona. Y venga, gorgona. Págalo impuesto. ¿Qué ocurre ahora? Venga, dilo. Tienes mi atención. Sí. El enjambre está vivo. ¿Quién te ha preguntado? Ay, este no, este y este. Este vamos a ir a Zerlin a tope, ¿eh? Zerlin a tope. Vamos a ver si podemos ir un poquito más rápido. Yo no sé si abajo hay otro, ¿eh? Están siendo atacadas. Habla rápido. Nada sin ¿Qué ocurre ahora? Debemos evitar la gorgona. Solo un nido de hostigadores podría destruirla. Si no, si estamos aquí ya. Lo que pasa es que hostia, ¿me ataca a mí a este? A ver. Hostia, se ataca, sí. Sí, pero nos renten limpiando esto. Espera un momento, mamá. Mamá. La gorgona esta va a morir. Debe ser carísimo hacer una gorgona de esas, ¿eh? El enjambre no descansa. Déjame ver con la reina esta. Una menos. Este planeta es mío, Warfield. Y una mierda, Kerrigan. El general Warfield envía otra gorgona a mi reina. Eso que ves ahí son huesos Zer. Y tú pronto te unirás a ellos. ¿Qué ocurre ahora? Tienes mi atención. Habla rápido. Nuestras tropas están siendo atacadas. Acabemos con esto. Yo solamente tengo que ir expandiendo yo materia con esto. Cuanto más tumores, más rápido va la biomateria. Supuestamente, ¿vale? Sí, va, va instantáneo prácticamente. Cogí ya la biomasa a hacer. Me faltaría una por recoger, tío. Oh, mama. Escúchame. ¿Dónde está la tercera, tío? No está en esta base, esta es la base principal, ¿no? Adelante. ¿Qué ocurre? Yo voy atacando a la base principal. Me la suena. Nuestras tropas están siendo atacadas. Sí, total, esto. ¡Ay!
¿Esto lo ve la gorgona? No, eso está oculto. Gorgona, gorgona. Hostia, había un este de hostigadores arriba. Me ha liado. Otra gorgona. Pagarás por esto, Kerrigan. Poned otra gorgona en el aire. Tienes mi atención. No tenemos tiempo. Vamos adelante. Nada se interpone en mi camino. Las colmenas rupas están siendo atacadas. ¿Así? Mutación completada. Orden no válida. Acabemos con esto. Hostia, pues no sé dónde está la... No sé dónde está la que me queda, tío. Uy, que si me rompen la piscina de reproducción. Voy a mandar esto, hace un primer contacto aquí. Que vayan matando. Vale. ¿Qué ocurre ahora? Nada se interpone en mi camino. Yo creo que esta base no tenía que destruirla. O sea, voy sobrado. ¿Qué pasa aquí? Venga, dilo. Y estas dos, vamos avanzando por aquí. Tú me notas por si acaso. Y estas cuatro. Hostia, pero ¿puedo subir para arriba? Yo creo que sí, ¿no? Orden no válida. Orden no válida. De orden no válida. Espérate. Mama. Que esto no está despejado, tío. Aquí tenemos un nido ya y el otro aquí. Y tengo que matar dos gorgonas más, así que... Tenemos ya las dos. O sea que quiero hacer el objetivo secundario antes, tú. Truco hay aquí. Venga, dilo. Este mundo es... Nuestras tropas están siendo atacadas. Créanme. Nuestras tropas están siendo atacadas. Mierda, no sé dónde está. Nuestras tropas están siendo atacadas. Lo que me queda de la misión secundaria, tío. No estoy encontrando. Y aquí no está tampoco. Tiene que estar escondida en algún lado, ¿eh? A ver, al fin y al cabo es un nivel de Kerrigan, tampoco es algo que da. Esa gorgona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. Un minuto y le doy. No te preocupes. Sí, tengo los dos aquí a huevo. ¿En qué parte del mapa puede estar, tío? Sí. ¿Quién te ha preguntado? He limpiado esto. He limpiado esto. No, vamos a darle ya, es que el juego se pone nervioso. No sé. Otra gorgona. Enviad un equipo de asalto a ese nido antes de que los Zerg lo activen. Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Conquisté este planeta en nombre del dominio Terran. No pienso renunciar a él. Yo creo que sí lo harás. Esa es tu última gorgona, ¿verdad? Ah, está aquí. Ay, la madre que me parió. Ay, menos mal, lo he encontrado. Me pensaba que esto era una base, tío. Ya está. Me lo quito de medio. Y la última gorgona, a la mierda. He ido full Zerling, tío. Que es un... El Turnaling este es la hostia. Turnaling, yo digo Turnaling. ¿Quién te ha preguntado? Retirada. Repito, a todas las tropas en la trinchera, retirada. Hemos perdido el control. Kerrigan, aquí Warfield. Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae a todos tus efectivos. Trae a todo el enjambre. No quiero tener que perseguir a los rezagados después de matarte. Te veré en la meseta Greste, anciano. Qué bueno. A ver si hay cinemática.
Han despertado nuevas habilidades, mi rey. Sí, 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 vamos a verlo, vamos a verlo. Ha despertado un nuevo nivel de habilidades. Armadura más uno, nice. Vale, las unidades Zerg amistosas del área objetivo obtienen 200 de vida máxima y un 100% de aumento de velocidad de ataque durante 10 segundos. Esto es una habilidad que yo tendría extra. Engendrar Pestilin. Kerrigan engendra 6 Pestilin con duración limitada. Pff, es que eso, tío. No uso el Pestilin casi, pero esto. 200 de vida máxima. Tía, para entrar a la base. Para entrar como esquizofrénico a tope. Mutación salvaje me mola. Me mola mucho. Pues nada, chicos, otras dos misioncitas más. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a descansar un poquito de StarCraft 2. Y ya la próxima, creo que no tenemos nada en la fosa de evolución. No, no mute ni el Pestel ni el Hidralisco, ninguna cepa. Vale. Y de misiones, pues ya la veremos. Ahí, nos dejamos por aquí. Un saludo a todos y nos vemos la próxima. Adiós.